decía que podían triunfar. Qué ilusión, qué ilusión, qué ilusión que tenía el sembrador. Él quería ver crecer la flor y después ver el fruto madurando al sol. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean a este su programa Sembradores de Fe. Hoy jueves, ya el último jueves de este bonito año 2023. Les hago la más cordial invitación a todos ustedes en familia que nos acompañen desde ahorita, desde las 6 de la tarde hasta las 7, con la mejor información o combo, un programa muy bonito que tenemos para todos ustedes, ya saben, programa católico familiar. Mi nombre es Julio César Castañón, a nombre de mi compañera Carla Virginia Garay Rojas de Román y también de todos los sacerdotes que prestan su servicio pastoral aquí en el Decanato Fresnillo, pues hoy me tocó acompañarlos en este bonito programa donde damos gracias por este bonito año 2023 y también pedimos a Papá Dios que nos bendiga para este próximo año que vamos a iniciar 2024. Primero Dios, ¿verdad? Así que bueno, pues hoy tenemos un programa muy bonito, ojalá que nos acompañe. Saludamos a todas las familias, a todos nuestros hermanos, amigos, amigas que están a través de Canal 15 Telecable de Fresnillo y también están en el 115 HD de Telecable, los que nos siguen a través de internet en nuestra página www.15.com.mx. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos, y también a través de las redes sociales en lo digital, ¿verdad? Primero en nuestra aplicación digital B15 digital, ahí también nos pueden estar viendo a través de su tablet, a través de su celular, desde el lugar donde se encuentren, y por supuesto las redes sociales a través de nuestra página de Facebook, Canal 15 Fresnillo. Gracias por estar con nosotros, los invitamos a que se queden y que bueno, se llenen y que juntos sigamos llenándonos de esta bonita información y sigamos aprendiendo de nuestra bonita fe católica. Así que les hago esta cordial invitación y pues más, sin más, vamos iniciando este bonito programa. Ya sabe que lo hacemos con una oración, pero esta oración va a ser especial, no nada más para iniciar este programa Sembradores de Fe, no nada más para iniciar el día de hoy, porque hay veces que se nos olvida en la mañana por las prisas, por andar en el trabajo, en los mandados, cuestiones ahí con los niños y demás, a veces se nos olvida hacer oración al momento de abrir nuestros ojos y decirle a Papá Dios que gracias por un día más de vida, ¿verdad? A veces se nos olvidan esos pequeños detallitos, pero esta oración, les digo, es especial. No nada más para iniciar el programa, no nada más para dar gracias por el día de hoy, sino que esta oración es para dar gracias por este año 2023 que hemos vivido, con sus altas y con sus bajas. No toda la vida es perfecta. Siempre tenemos bendiciones y siempre tenemos uno que otro tropezón, ¿verdad? Hay un tope que nos encontramos en este año, pero recordemos que todo lo que nos sucede, sea bueno, sea malo, siempre nos deja un aprendizaje de vida. Y bueno, pues así son los designios de Papá Dios. A veces renegamos por las cosas que nos suceden, a veces no agradecemos por las bonitas cosas que nos suceden. Entonces esta oración vamos a hacerla especial. Vamos a agradecer por lo que nos sucedió en este año 2023. Gracias, Papá Dios, por todo lo que nos diste, lo bueno, lo malo, porque todo nos llega a nuestro corazón, todo nos ayuda para crecer como familia y como hermanos. Así que pues a todos ustedes los invito a que hagamos esta oración, ya saben, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos al video. Oración para fin de año. Gracias, Señor, por todo cuanto me diste en este año que termina. Gracias por los días de sol y por los días nublados, por las tardes tranquilas y las noches oscuras. Gracias por la salud y por la enfermedad, por las penas y las alegrías. Gracias, Señor, por la sonrisa amable y por la mano amiga, por el amor y por todo lo hermoso y por todo lo dulce, por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños y de las almas buenas. Gracias por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes, por las dificultades y las lágrimas, por todo lo que me acercó a ti. Gracias por darme un año más de vida
y por haberme dado techo, abrigo y sustento. Gracias, Señor. ¿Qué me traerá el año que empieza? Lo que tú quieras, Señor. Te pido fe para verte en todo, esperanza para no desfallecer, caridad para amarte cada día más a través de mis hermanos, y fortaleza para acercarte a los que no te conocen. Dame paciencia y humildad, desprendimiento y generosidad. Dame, Señor, lo que tú sabes que me conviene y yo no sé pedir. Que tenga el corazón alerta, el oído atento, las manos abiertas y la mente activa, y que me halle siempre dispuesto a hacer tu santa voluntad. Derrama, Señor, tu gracia sobre todos los que amo, y concede tu paz al mundo entero. Amén. Pues está esta pequeña oración que ojalá que ahí en casita la hayan realizado en familia. De todos modos, estos días nos ayudan para seguir haciendo oración, para seguir agradeciendo. Recordemos que siempre primero es agradecer antes de pedir. Primero tenemos que agradecer por lo bueno, por lo malo, por lo como hayamos vivido este año 2023. Agradezcámoslo porque estamos aún aquí con vida, que eso es lo importante. Y ahora, después del agradecer, vamos a pedir el acompañamiento de Papá Dios, que siga también acompañándonos la Virgen María, ¿verdad?, en todo este año 2024, que ojalá que lo iniciemos con muchas, muchas bendiciones, que sea mejor que este año que hemos vivido, siempre ir acompañados de Papá Dios, siempre ir en oración, siempre ir con mucha, mucha fe durante este próximo 2024. Y bueno, pues estos días son de oración, son de alegría, son de felicidad, porque seguimos disfrutando y seguimos viviendo de esta Navidad. ¿Cómo se pasaron ustedes en familia, en su casita, esta Navidad de 2023? Recordemos que la Navidad es un acontecimiento muy grande, muy importante para todos nosotros los católicos, para todos nosotros los cristianos, para las familias. La Navidad es tan grande, es tan solemne, es lo más importante en todo el año, que no nos es suficiente una sola noche, un solo día para celebrar esta magna fiesta de la Navidad. El 25 de diciembre, pues así lo conocemos como la Navidad, la Natividad del Niño Dios, ¿verdad? Del Niño Jesús, el nacimiento de Jesucristo. Pero les digo, es tan grande esta fiesta que no nos basta con un solo día de festividad, de alegría, sino que recorremos ese tiempo de Navidad durante 8 días. Son 8 días que nosotros le conocemos como la octava de Navidad. Desde el 25 comienza, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y día primero de enero. Son estos 8 días, esta octava de Navidad, donde durante todos estos 8 días seguimos nosotros diciéndonos feliz Navidad, que el Niño Dios haya nacido en tu corazón, que haya nacido en tu familia y que de veras se refleje ese rostro del Niño Dios vivo en ti para que puedas proyectarlo con todos tus seres queridos, con tus amigos y con tus familiares y demás, ¿verdad? Así que seguimos de fiesta. Hoy es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, pero estamos dentro todavía de esta octava de Navidad. Hoy recordamos a todos los angelitos, aquellos niños que fueron asesinados en aquel tiempo, en los tiempos de Herodes, cuando él se dio cuenta de que iba a nacer el Niño Dios, ¿verdad? Que le decían, va a nacer un Dios, un Niño Dios. Entonces él, como era el rey Herodes, dijo, pues no, ¿cómo va a haber alguien que venga y me quite mi título aquí en estas tierras donde yo gobierno, ¿verdad? Y entonces no sabía más o menos en qué día iba a nacer, y él mandó asesinar a todos los niños que más o menos en ese tiempo hayan nacido, o 1 año o 2 años atrás. O sea, de los recién nacidos a 2 años, los mandó a asesinar porque él tenía miedo de esa leyenda, de esa historia que le contaban de que iba a llegar un Niño Dios a gobernar este mundo. Pero de eso
En un ratito más se lo platicamos, porque en esta semana le toca participar a los sacerdotes de la parroquia de la Divina Providencia aquí en Fresnillo, Zacatecas. Nos vamos a trasladar hasta la parroquia de la Divina Providencia, porque ahí el padre Francisco Javier Carlos Cárdenas, que es muy querido aquí en nuestro Fresnillo, él nos comparte un poquito acerca de esto de la octava de Navidad, del nacimiento del niño Dios, de la epifanía del Señor, que es esto de los Reyes Magos, cuando el niño pues ya creció un poquito y fueron sus primeras palabras que se escribieron ahí en la Biblia, cuando él fue al templo, ¿se acuerdan que fue perdido y hallado en el templo por sus papás que estaban preocupados? Y son las primeras palabras que están registradas en la Biblia de cuando habló Jesucristo como niño, que les dijo: ¿qué no están ustedes enterados que yo debo de ocuparme de las cosas de mi Padre? De todo eso, de esta octava de Navidad, nos platica el padre Francisco Javier Carlos Cárdenas, quien está como sacerdote adjunto ahí en la parroquia de la Divina Providencia. Vamos a escucharlo y pongámosle mucha atención a este tema. Buenas tardes a todos los teleauditorio de B15 para el programa de Sembradores de Fe. Hoy es un tema obligado. Vamos a reflexionar un poquito acerca de la Sagrada Familia, ¿verdad? Pero la Sagrada Familia no se puede entender sin la Navidad. La Navidad es la fiesta grandotota. La Sagrada Familia, pues, es una partecita de la Navidad. Nosotros estábamos, pues, acostumbrados a que la Navidad, pues, el día 25 y se acabó. Si acaso lo convidamos el 24 de diciembre. Pero pasado el 25, pues, ya se acabó la Navidad. Ay, mire, ya ni cómo pasó su Navidad. No, oiga, pues, apenas la estoy comenzando. ¿Verdad? Miren, así les digo en dos, tres palabras. Las fiestas que forman el cortejo del gran rey que viene en Navidad. Tenemos el primer día, el día 26, ayer, San Esteban Protomártir, el primer santo. Hoy es día de San Juan, nomás que no el de Tony Aguilar, que el mero día de San Juan, no. El día de San Juan, evangelista, apóstol y evangelista. El día 28, bueno, no ocupa mucho presentarlo porque es el día de los santos inocentes, ¿verdad? Luego, el día 29 y 30, pues son simplemente días dentro de los ocho. La octava, les nombramos la octava de Navidad, que también eso de octava tiene su significado muy bonito, ¿verdad? Porque ¿cuántos días de la semana hay? Pues son siete manes, siete días, siete fases de la luna, ¿verdad? Oye, ¿entonces dónde me saca que ocho? Ah, mire, decimos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado. Si empieza otra vez domingo, ya entra en los ocho días, que se llama entrar en la eternidad. Asemejamos, queremos parecernos a Cristo, que cuando estaba en la eternidad quiso entrar en el tiempo y santificó el tiempo, santificó nuestra historia. Es muy bonito eso. Bueno, el siguiente domingo, dentro de la octava de Navidad, dentro de los ocho días, es donde se sitúa esta fiesta de la Sagrada Familia. ¿Sí? Es una consecuencia lógica. El niño Jesús viene, pero no viene solo ni viene por su cuenta. Viene del Padre Dios, viene del amor del Padre con él. Él es el Hijo, es familia. Pero esa familia del cielo viene a hacerse familia humana. Y de manera que al hablar de la Sagrada Familia, le nombramos Sagrada Familia porque es la semejanza, vamos a decir así, la respuesta humana a la familia que es Dios mismo, ¿verdad? Entonces también es muy bonito porque ya todos los que decimos que familia, que somos familia, órale, ahí está un reto muy hermoso, que es asemejarnos, reproducir en nosotros los nexos que unen a las personas de la Sagrada Familia, Jesús, María y José.
a los 8 días del nacimiento de Cristo, la fiesta de la Navidad sí se anunciaba antes, ¿verdad? Octavas calendas de Anuari, y es un Christum Dominum Nostrum natus in Belém. O sea, a 8 días de comenzar enero, ya los romanos cristianos ya celebraban la fiesta de Jesucristo, nuestro Señor, nacido de María la Virgen en Belén, ¿verdad? Entonces, esa fiesta pues va a ser el día primero, pues. El 25 de diciembre son 8 días antes del primero de enero, ¿verdad? Bien, luego, para nosotros, pues nosotros miramos con mucho cariño al niño, porque decía uno de los santos padres de la iglesia, antiguos, ¿verdad? Y los amanuenses que cuando había un padrecito medio aventado, ¿verdad? Que predicaba muy bien, con mucha sabiduría, pues, no querían que se les pasara nada de lo que él decía, ¿no? Entonces le escribían todo, ¿sí? Echaban taquigrafía de aquellos tiempos, ¿verdad? Y entonces decía el santo este, dice, miren, ahí están los santos que hemos nombrado, ahí está la Sagrada Familia, ahí está la Epifanía, ¿sí? ¿Qué es eso? Pues la manifestación, ¿sí? O sea, las cosas donde aquel niño nos manifestaba que era Dios, nos epifaneaba que era Dios, ¿sí? ¿Y cuándo era eso? Los cristianos de Oriente Medio, de Alejandría, en Egipto, ellos ya en el siglo II, año 150, 160, por ahí, ya celebraban la fiesta de la Epifanía del Señor. Y ellos, nada más que ellos decir que la Epifanía, decían, aquí se trata de todas las cosas donde Dios nos manifiesta que ese niño es su hijo, ¿verdad? Que ese niño nos manifiesta ser Dios. Y decían que eran 5 cosas. ¿Cuáles? La encarnación, ¿sí? Porque ya, a ver, hágale usted, ¿cómo? Pues a ver, ándale aquí una señorita, permaneciendo señorita, sea mami. No, pues eso no se puede, solamente ándele. Al hacer eso, Cristo nos está diciendo, soy Dios. Porque, como le enseñó el ángel a la Virgen, no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Luego, la encarnación, anunciación y encarnación. Segundo, la Navidad, propiamente dicho, el nacimiento. Tercera parte de la misma Navidad, ¿sí? Decían el bautismo. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí ya ni duda cabe, ¿verdad? Porque es Dios mismo en persona quien dice, este es mi Hijo que yo quiero mucho. El que quiera agradarme, ¿sí? Él es el que me complace. El que me quiera complacer, hágale caso a él, ¿sí? Ese es el mensaje de la Epifanía, ¿sí? Los que, bueno, y luego ¿en cuánto vamos ya? A ver, entonces vamos a ver. Entonces, anunciación, nacimiento. Espérenme, adoración de los magos, ¿sí? Bautismo era el cuarto. Y la quinta fiesta, decían, el primer milagro de Jesús. Allí, mire, el Jesús nos dice, hagan esto que yo hago. No lo puede hacer nadie porque solo yo soy Dios, ¿sí? Cuando nuestra fe es muy, muy hermosa, muy bonita y una riqueza maravillosa. Si nos detenemos en lo de la Sagrada Familia de Nazaret, no, pues dicen, híjole, padre, tenemos un reto maravilloso, una tarea preciosa, ¿verdad? ¿Cómo nosotros, siendo hombres, podemos imitar a la familia misma de Dios? Pues porque Dios mismo nos hace sus hijos, ¿sí? Dios nos hace hijos suyos, pero como Él, ¿verdad? No somos solos, somos familia. ¿Cómo? Así como Dios es familia, ¿sí? De manera que ahí está, de tal, ¿cómo dicen? Que de tal palo, tal astilla, ¿sí, verdad? Entonces, de tal familia, no, pues mira nomás qué preciosidad de hijo nos dio. Un hijo que es obediente. Ya tiene 12 años y se quedó en la visita de la Virgen y San José al templo. Allá se quedó, ¿sí? Perdido. 3 días anduvieron buscando a los papás hasta que lo encontraron y la Virgen les reclama, pues muy maternal,
y cariñosamente, pero muy claramente, ¿verdad? Hijo, ¿por qué te portaste así con nosotros? Mira, tu papi y yo hemos andado llenos de angustia buscándote. Y bueno, ¿y qué sucede? Las primeras palabras que están escritas, que Jesús pronunció, que están escritas, ¿sí? Las primeras palabras. Hasta antes no hablo niño todavía, ¿no? Pero ya ayer en esa ocasión ya hablo. ¿Por qué me andaban buscando? Que no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre. A la Virgen y San José, yo creo que no se quedaron bien. Dijo, oye, pues qué. Que no le entendieron qué decía. La primera vez que sabemos de unas palabras que Jesús dijo y no le entendían. Ni su papá ni su mamá ni siquiera. Así es que no es tan fácil entrar al misterio. Y solo decimos que el niño Dios, mira. Pregúntele a los hermanos, si es niño, ¿cómo va a ser Dios? Y si es Dios, ¿de dónde sacas que es niño? ¿Sí? Ellos, para ellos, Dios y el hombre son irreconciliables. No puede haber uno que sea Dios y que sea hombre al mismo tiempo. Y acá Cristo dice sí, porque no hay nada imposible para Dios. Sí hay, ¿verdad? La Chabelita se aventó, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor? Venga, yo les he terqueado mucho a los hermanos. Oiga, pues dígame eso. O a ver, ándale en su Biblia, a ver qué dice en su Biblia. No, sí, pero es que nomás así se dice. No. Usted cree en la Biblia y usted me dice por qué una mujer llena del Espíritu Santo como Chabelita, ¿por qué dijo a María, tú eres la madre de mi Señor? No, pues nomás. Luego nos vemos, padre. Ya, una vez hasta padre me dijeron, recuerdo a un hermano, con frecuencia lo platico, ahí en Plateros, ahí estuve 10 años, era un señor chicharronero, resultó que era hermano, protestante, ya sabe de cuál, creo que de los testigos, no sé, y entonces se le salió a decir que Jesús que sí, bueno, sí es Dios. No, hombre, cállate la boca, te van a oír tus hermanos, te corren, ya no te van a dar nada. Bueno, sí, y todos los que estaban allá ris y ris, ¿verdad? Dice, bueno, sí es Dios, pero no es todopoderoso. No, hombre, pues te lo regalo, ¿para qué me sirve ese Dios? Es un Dios de juguete, no es todopoderoso, pues ¿de dónde sacas que es Dios? Sí, bueno. Cuando el niño, pues, dijo así, que sus padres no le entendieron, dice la Biblia que se regresó con ellos a Nazaret, ¿sí? Y siguió sujeto a su autoridad. Él ya tenía 12 años, ya de 12 años, un judío ya tenía derecho de ciudadanía, especialmente en el aspecto religioso, ¿sí? Ya tenía su lugarcito en la sinagoga, ¿no? ya era un señor, ya contaba. Pues sí, sería muy todo lo que usted quiera. Aquel niño, hijo del Altísimo, que será llamado y santo, aquel niño sigue sujeto a sus papis, ¿sí? Fíjense, aquí yo pienso, bueno, hay muchos signos de tristes signos de disolución de nuestras familias. Y uno de ellos, fortísimo, es cuando entre papi y mami entran otros personajes que dictan la conducta de aquellos esposos o de aquellos papás, ¿sí? Aunque no sean esposos, porque ahora ya se usa que no se ocupa que sean esposos, ¿verdad? E interfieren en su relación de ellos como papás con quien es su hijo o su hija. Ya interviniendo otros factores, mire, ya no, ya el niño no va a estar educado a lo que digan sus papis, sino a lo que digan los medios de comunicación, a lo que digan los compañeritos de la escuela, a lo que digan los de la pandillita, y el niño, como él está acostumbrado a que le hagan caso, ¿sí? Y sentirse de esa forma, sentirse aceptado, pues ándele, resulta que toma otros patrones de comportamiento distintos de los que cabría esperar que le dieran sus papis, ¿no? Bueno, yo es lo que yo pienso, ¿verdad? Entonces, eso es una realidad que estamos viviendo, pero también es un reto, como decía yo. La Sagrada Familia hay que adorarla, hay que venerarla,
y la mejor forma de venerarla, de adorarla, es con nuestro comportamiento, con nuestra conducta. Aquel niño siguió sujeto a su autoridad, aunque ya tenía, él ya se sentía grande, como dice Bray, es que yo ya era grande, dicen los niños de ahora, ¿verdad? A veces tan ingenuamente, tan inocentemente, que dicen, ay Dios mío, tú debiste haber nacido un 28 de diciembre, un inocentito, ¿verdad? Creyéndote que ya eres muy grande, cuando no eres más que una persona que apenas te estás formando, ¿verdad? Bien, la obediencia, luego la responsabilidad de papá y mamá, ¿sí? Aquel niño se perdió, sí, yo creo que se perdió, se quedó allá sin que sus papis lo notaran. Anduvieron todo un camino de un día de camino y se regresaron. Ese día lo perdieron, ¿verdad? Se regresaron y hasta el tercer día lo encontraron, ¿verdad? Pero ellos hicieron todo lo posible por encontrarlo, ¿sí? Luego está ahí mezclada pues la realidad divina y humana de Jesús, ¿verdad? No saben que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Ellos no entendieron por qué, porque ellos entendieron que María y José somos, nosotros somos tus papis. Entonces andas ocupándote de nuestras cosas en el templo, ¿sabes? A lo mejor los peritos de la ley le quieren mandar hacer unas bancas para San José. Dile a tu papi que en cuanto salen o qué, los asuntos de mi papi. Pero él hablaba de su papi de allá, ¿verdad? Y por eso está en el templo, en la casa donde el hombre encuentra a papi Dios, ¿sí? Es maravilloso, ¿verdad? Y desde luego a mí me gusta mucho la actitud, ¿cómo se dice eso? Así, no de espectáculo ni de prepotencia de San José, ¿verdad? A ver, muchacho, tal por cual, ¿qué hora lo veas? No, mire, él bien discreto, la discreción, la santa discreción de San José. Y sin embargo, está ahí con mamá. Lo que sí diga mamá, mi papá está ahí con ella, no es nomás mi mamá sola, ¿verdad? Es papi también que está con mamá, y que los dos se angustiaron por encontrarme, porque no sabían dónde estaba, ¿verdad? Pues son aspectos, ¿verdad? Lo mismo tocamos así de pasadita, ¿verdad? ¿Cómo se dirá? Transposición de tiempo, ¿sí? La adoración de los magos, ¿verdad? Ya sabemos que los magos, pues no eran esos que hacían magia, ¿verdad? Sino eran científicos. Astrónomos, diríamos hoy, más o menos por ahí los ubicamos. Y entonces ellos van a buscar al rey de los judíos que acaba de nacer. ¿Cómo que un rey, ¿verdad? Entra la política y dice, no, como si el rey soy yo, pues ¿cómo que acaba de nacer? A ver, díganme qué, ¿cómo está eso de ese niño? ¿Sabe cómo? Este señor anda preguntando, Herodes, a los magos, pero sus preguntas son políticas, ¿verdad? No son preguntas de un hombre de fe, para nada, ¿verdad? Su decisión política es: voy a matar a todos los niños de Belén y sus alrededores de 2 años para acá, para abajo. ¿Por qué? Porque el tiempo en que llegaron los magos, a lo que el tiempo que platicaron que se les había aparecido la famosa estrella, pues ya el niño calcularon que debía de tener 2 años. Ahorita, si descabecha a todos los de 2 años, segurito que se va ese famoso rey de los judíos, ¿verdad? Entonces eso dijo él. Pero está la familia de Dios, ¿verdad? La familia de Dios. Papi Dios dice: José, levántate y vámonos a Egipto, ¿sí? Ahí tenemos a la Sagrada Familia migrante, ¿sí? Migrante, con todo lo que eso significa, ¿verdad? Y yo no sé cómo se dirían o cómo le hicieron, ¿no? Lo dibujan así al niño, la Virgen, y el niño, San José, la Virgen, y el burrito, ¿verdad? ¿Quién sabe si ahí cabría todo lo que tendría? Yo creo que no tendrían gran cosa, pues, para que él cupiera todo. Y desde luego es de suponer que, así como los magos, no era creíble que 3 magos, ni siquiera juntos, hicieran un camino de esos en aquellos tiempos, porque era muy peligroso. Entonces, lo más seguro es que era una caravana de gentes, o 3 caravanas distintas, que siguiendo la estrella se encontraron allí, ¿verdad? Y entonces acá
los primeros cristianos de Egipto nos hacían muchas cosas, ¿verdad? En el camino entre Belén, Nazaret, pues, y Egipto, ellos marcaron, hicieron como lo que eran distancias de un día de camino, las jornadas, y pusieron ermitas, para conmemorar que aquí, seguramente aquí estuvo el niño, porque era el camino, era la jornada, ¿verdad? Y San José, la obediencia preciosa de San José, allá, ¿verdad? Vete, y San José le creyó al ángel como le había creído cuando le anunció que iba a ser la Virgen, iba a tener ese niño por obra del Espíritu Santo. Él, José, despertó de aquel sueño e hizo lo que Dios decía. Y acá también, esa misma noche, vámonos. Pensaba que no hay deja, vámonos. ¿Por qué? Porque Herodes quiere matarlo, ¿verdad? Ya viene junto con eso, en consecuencia, concatenado a eso, el martirio de aquellos niños inocentes, ¿verdad? Pero todo formando parte del gran gozo. Le decía que cuando el padrecito predicaba bonito y bien, y que la gente decía, escríbele, que no se nos olvide que lo que predicó y lo que dijo y cómo dijo, ¿verdad? Y en una de las frases textuales que decía que el padre de la iglesia, dice, mira cuánta fiesta, cuánta alegría, cuánta gracia de Dios. ¿Cuántos hermanos se alegran en cielo y tierra por lo que Dios ha hecho para salvarnos, para hacernos familia suya? Pues más o menos así, pues, en grandes rasgos, sí. Y yo espero que nuestros el teleauditorio sepa situarse, ¿verdad? Ahí ponemos al niño y recién nacido, y ahí van los magos. No, pues cuando llegaron ya tenía el niño unos dos años por ahí, ¿verdad? Pero no importa, desde que Cristo entró al tiempo, Él que es el Señor del tiempo, nos enseñó también a nosotros a ser señores del tiempo. No nos sujetamos a verdades y acontecimientos históricos, con el concepto de historia, el concepto moderno de historia, sino que nosotros celebramos hechos que están unidos como salvación de Dios. Nuestra mirada no es histórica, no es política, es salvífica, ¿sí? Es por eso que de veras vale la pena que digamos con todo el corazón, pero de veras, ¿verdad? Felices Pascuas de Navidad, felices Navidades, ¿verdad? Felices días de Navidad, porque celebramos lo que Dios hizo para entrar al mundo a traernos la salvación de Dios. ¿Estamos? Sí, cómo no. Que el Señor esté con ustedes. Que la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, sobre nuestras familias todas, y permanezca para siempre. Amén. Ánimo y felicidades de nuevo. Pues aquí está este hermoso tema que nos comparte el padre Francisco Javier Carlos Cárdenas, quien ahorita ya se encuentra como sacerdote adjunto en la parroquia de la Divina Providencia. Aquí en nuestro Fresnillo, Zacatecas, agradecemos este bonito tema, pues, de la Navidad, la octava de la Navidad, y ya también tratando un poquito acerca de la Epifanía del Señor, que es ahora para el 6 de enero, ¿verdad?, del Día de los Reyes Magos. Agradecemos, dice el padre, pues yo en mis palabras, ojalá que me entiendan, para no hacerle tan complicado cómo está la historia, ¿verdad? Pero yo creo que disfrutamos mucho de esta bonita plática, de este bonito tema del padre Francisco Javier Carlos, que, bueno, pues tiene mucho que compartirnos de vida, ¿verdad? Él lo comentaba, estuve 10 años en el santuario de Plateros, estuvo 10 años recientemente aquí en la parroquia de San José Obrero, también estuvo 10 años como maestro allá en el seminario en Guadalupe, Zacatecas, estuvo, pues, así recorriendo nuestra diócesis de Zacatecas. Ahorita ya él se encuentra en la parroquia de la Divina Providencia, ahí lo encontramos para ir a platicar con él, que nos siga dando algunos temitas, que nos siga dando algunas entrevistas para compartirles aquí en Sembradores de Fe. Así que le mandamos, ayer disfrutamos mucho estar platicando con él, le dimos su abrazo de Navidad, ahí estuvimos compartiendo un ratito, y, bueno, pues, este tema, ojalá que ustedes en casita les haya gustado. La octava,
la octava de Navidad en la cual aún nos encontramos hoy, 28, Día de los Santos Inocentes. Y bueno, pues hablando acerca de la Sagrada Familia, aquí tengo ya, miren, el tríptico, o no sé cómo llamarle, sí, pues sí, el tríptico es, está dividido en tres, acerca del triduo en honor a la Sagrada Familia. Recordemos que aquí en Fresnillo, Zacatecas, tenemos un hermoso templo dedicado a la Sagrada Familia, aquí en la zona centro, en la calle Morelos. Le mandamos saludos a todas las personas que viven por ahí, por ese barrio de la Sagrada Familia, y que siempre están atentos para hacernos llegar esta información e invitarlos a todos ustedes a través de estos medios de comunicación, a través de aquí del programa Sembradores de Fe, al triduo, que son tres días en honor a la Sagrada Familia. ¿Cuándo comienza? Pues mañana viernes, viernes 29 de diciembre, sábado 30 de diciembre y domingo 31 de diciembre, que es la solemnidad de la Sagrada Familia. Recordemos que siempre la Sagrada Familia se festeja o se celebra un domingo después de la Navidad. Entonces, si la Navidad cayó el lunes, pues el siguiente domingo es la Sagrada Familia. Si en dado caso que ha pasado en otros años, la Navidad cae en viernes, pues luego, luego, inmediatamente el domingo es la Sagrada Familia. Siempre es una fecha movible, pero siempre es el domingo después de la Navidad, es la Sagrada Familia. Les comparto, el viernes 29 a las 6 de la tarde estará la Eucaristía con las familias Bienhechoras, Martínez González, Delgado Ortega, Soto Reyes. Participan Cursillos de Cristiandad, Encuentros con Cristo, Hombres y Mujeres, el grupo de 40 Días por la Vida, la Pastoral Vocacional, el sector del Santuario de Guadalupe y el sector del Templo de San Juanito. El sábado 30 a las 9:30 de la mañana hay confesiones. A las 10 de la mañana hay Eucaristía y unción de enfermos para que lleven a sus enfermitos los que puedan. Vayan, llévenlos el sábado a las 10 de la mañana ahí en el Templo de la Sagrada Familia. Ahí estará la familia Romero Román. A las 6 de la tarde, también el mismo sábado, es la Eucaristía con las familias Bienhechoras, que es Cecilia Acevedo, Caballeros de la Corte de Honor, de Santa María de Guadalupe, la Pastoral de la Salud, la Pastoral Social, Lazos de Amor Mariano, Pastoral de la Vida, Sector de Templo de la Parroquia de la Purificación y Encuentro Matrimonial Mundial. El domingo 31 de diciembre a las 8 de la mañana hay mañanitas ahí en el templo. A las 9 de la mañana es el rosario y la bendición con el Santísimo, y a las 11 de la mañana hay una peregrinación, dice, ver recorrido en la imagen. Aquí tenemos el recorrido por la parte de atrás. Les digo que inicia en la avenida Hidalgo, esquina con calle Gómez, bajan la calle Tomás Méndez Sosa, después pasan por la calle Ramón López Velarde, suben en la calle Francisco Sarabia, llegan por la calle Parra y llegan a la calle Morelos. Ese es el recorrido de esta bonita peregrinación que se tiene planeada a las 11 de la mañana, el domingo 31 de diciembre. A las 12 del mediodía está la Eucaristía de la Fiesta. Estará la familia Domínguez Rivera, Burciaga Granado, Granado Romero, Granado Flores, Granado Rivera, Domínguez Luboski, Domínguez Flores, Rivera Piñeira, Rivera de León, y también participan las hermanas de la familia de la Corde Jesu, las hermanas Siervas de Jesús Sacramentado, las hermanas Marianitas, Juventud Misionera Laica, sector del Templo del Tránsito, y la familia del sector Templo de la Sagrada Familia. Y también a las 6 de la tarde, ese mismo domingo, pues es la Eucaristía por el fin de año. Así que ahí está la invitación. Y bueno, pues ya nos brincamos hasta el 6 de enero, que es el Día de los Reyes Magos, de la Epifanía del Señor. Es el 39 aniversario del Templo de la Sagrada Familia. Fíjense, 39 años ya de este bonito Templo de la Sagrada Familia. A la 1:30 de la tarde se les invita para la Eucaristía y el levantamiento del niño. Ahí invita el señor cura Salvador Sánchez Escobedo, el padre Ángel de Jesús Reza Esparza, el padre Juan Cruz Huerta y la comunidad de hermanas Marianitas y todo el sector de la Sagrada Familia, al que les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Ahí yo viví mi infancia, ahí yo estuve en el catecismo, en la Sagrada Familia desde niño, y ahí hice la primera comunión y mi confirmación en la Sagrada Familia. Así que pues ahí está esta invitación para vivir este triduo en honor a la Sagrada Familia, 29, 30 y 31 de diciembre de este año 2023, o sea, mañana viernes comienza, ¿eh? Ahí está, a las 6 de la tarde la misa.
Y bueno, pues hablando de la Navidad, también nosotros nos fuimos, pues ¿a dónde? A celebrar al niño Dios. ¿Dónde? En el santuario de Plateros tenemos a nuestro niño Dios, a nuestro niño, santo niño de Atocha, santo niño de Plateros, como ustedes lo quieran conocer. Pues es la fiesta grande allá en Plateros el 25 de diciembre. Nos dimos cita, pues una fiesta muy, muy bonita como cada año. Mucha, mucha participación de los mismos platerenses, mucha participación de los mismos fresnillenses que allá nos encontramos. Y lo mejor es que también viene muchísima gente de todos los rincones de la República Mexicana, nuestros hermanos paisanos que andan ahorita de vacaciones aquí en su tierra, pues también se dieron el tiempecito del 25 de diciembre ir a visitar al Santo Niño de Atocha que estamos viendo ahorita en pantalla. Sale desde el santuario. Bueno, pues es que es un mundo de gente. La Eucaristía solemne se realiza en el atrio de este santuario porque pues no cabríamos todos ahí en el santuario, ¿verdad? Entonces ahí se saca esta imagen que desde un día antes o dos, perdón, desde dos días antes se le hace el cambio de ropón, el cambio de vestido que una familia durante algunos años siempre en fecha de 23 de diciembre le regala su nuevo atuendo. Y bueno, en un momento solemne, los sacerdotes de ahí del santuario de Plateros hacen este cambio de vestimenta al Santo Niño de Atocha. Y bueno, pues ahí estamos viendo también a todos los monaguillos que participaron. Está el padre rector del santuario de Plateros, José de Jesús López Acosta, los sacerdotes que también son auxiliares ahí en este santuario de Plateros y por supuesto la visita siempre tan esperada y siempre tan querida de nuestro señor obispo don Sigifredo Noriega Barceló, obispo aquí en la diócesis de Zacatecas. Se da su cita, también ahí vemos al padre Toño Soto Guerrero, a monseñor Toño Soto Guerrero, quien anteriormente era rector de este santuario y que en estos momentos se encuentra fungiendo como ecónomo diocesano. Ahí vemos al señor obispo siempre que nos ve en las pantallas. Ah, para sembradores, ahí está el saludo, la bendición. Siempre nos ve, nos conoce con la camarita. Dice, qué bueno, porque esto es hablar bien de Fresnillo, es hablar bien de Plateritos, es hablar bien de que están las familias unidas, de que hay fe, de que hay esperanza, que no nada más son cosas malas lo que sucede, sino también cosas bonitas y que sabe el señor obispo que se comparten aquí a través del programa Sembradores de Fe. Pues una misa muy bonita, solemne misa de Navidad, donde el mismo obispo, don Sigifredo Noriega Barceló, nos hace tres recomendaciones para vivir esta época de Navidad. Les digo, no nos quedemos con esa idea de que Navidad ya fue el 25 y ya pasó. No, todavía ahorita estamos en esta octava de Navidad, seguimos en Navidad hasta el primero de enero y nos da estas tres recomendaciones para vivir estos días de Navidad, estos días de último año y para iniciar año nuevo. Vamos a escuchar lo que nos dice nuestro señor obispo, don Sigifredo Noriega Barceló. Llenos de esa confianza, de esa ternura que nos da esta presencia. Ojalá que regresemos con esa motivación. Yo les pondría tres motivaciones. Primero, la familia. Dios ha venido en familia. Ahí está María, ahí está José representándonos. También Él va a ser nuestra paz si crecemos como familia, si estamos unidos como familia, si hay algún motivo que nos divida, que nos reconciliemos como familia. No vale la pena vivir divididos en casa, ni en el país, ni a ningún lado. Solamente la unidad puede ayudarnos a vivir en paz. El primer motivo es tu familia. No le busques por otro lado. No vas a encontrar mejor espacio, mejor ambiente, mejor seguridad. La paz, por eso, no solamente se construye en el corazón, se construye también en cada hogar. Un segundo motivo es seguir creciendo en la fe. Y para eso necesitamos formarnos cada día.
Conoce más tu fe. No te imaginas la enorme riqueza espiritual, moral, motivacional que te puede dar una fe que se profundiza. No tengas miedo cuando te piden, cuando te exigen, es más. Fórmate, ve, atiende, va a haber unas pláticas aquí, aprovecha todas esas oportunidades. Mientras mejor formado esté un cristiano en su mente y en su corazón y en su conciencia, nuestro mundo va a ser mejor. Por eso en nuestra diócesis hemos querido insistir en esto. Y si no hay en tu parroquia, en tu comunidad, suscítalo, provócalo. Júntate con varias personas y pide: Padre, queremos formarnos, queremos crecer en la fe cristiana. Y estoy seguro que el Padre inmediatamente te puede y te va a atender. Organicemos, y para eso hay que preparar gente que preparen a los demás. Es lo que estamos buscando en nuestra diócesis. Finalmente, el tercer motivo: este niño te quiere misionero, te quiere que seas portador de buenas noticias, quiere que seas portador. Pues ahí está, este mensaje que nos deja don Sigifredo Noriega Barceló para esta Navidad y para este inicio de año 2024. Y bueno, pues en el tema del padre Francisco Javier Carlos Cárdenas, él ya nos regaló la bendición, pero les digo, este programa es un programa especial porque es el último de este año 2023. Y bueno, ahora viene la bendición por parte de nuestro señor obispo don Sigifredo. Ojalá que ahí en casita se pongan y sigan en este espíritu de oración, porque vamos a recibir esta bendición con la imagen del Santo Niño de Atocha, con la imagen del Santo Niño de Plateros, que aún es válida, porque les digo, estamos todavía en esta Navidad, estamos en la octava de Navidad y es válida. Para todos ustedes allá en casita, pónganse en espíritu de oración para recibir esta bonita bendición. Para las personas que queremos mucho, que se encuentran ahorita enfermitas, que están batallándole con estos problemas de salud, pongan toda su fe, pongan toda su esperanza en el Niño Dios, en nuestro Santo Niño de Plateros, nuestro Santo Niño de Atocha, y con esta bendición, ojalá que poco a poco vayan sanando de todo eso que están sufriendo durante este tiempo, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna dificultad, si están cerrando este año con esas dificultades, pídanle con toda fe, con toda esperanza a Papá Dios de que el año que entra sea mejor y que se solucione todo. Recordemos que todo en este mundo tiene solución, menos la muerte, ¿verdad? Pues ya cuando fallecemos, pues ya nos vamos allá con Papá Dios directamente, ¿verdad? A vivir esa vida eterna que tanto Él nos ha prometido y que nosotros con mucha fe estamos esperando. Estamos llamados a regresar a la casa de papá. Pero que esta bendición les llegue a todos ustedes, y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En toda la vida también nos haga partícipes de su inmortalidad, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Inclinen su cabeza para recibir la bendición solemne propia del día de la Navidad. Que Dios, cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo, e iluminó este día santísimo con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado, e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. Que el mismo que encomendó a sus ángeles anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador, llene los corazones de ustedes de su alegría y los haga mensajeros del Evangelio. Amén. Y
que aquel que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo, los colme de su paz y de buena voluntad, y les conceda participar un día de la Iglesia celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Ahí está esta solemne bendición por parte de nuestro señor obispo don Sigifredo Noriega Barceló, esta bendición especial de Navidad con la imagen de nuestro santo niño de Platero, santo niño de Atocha. Ojalá que allá en casita sigamos en este espíritu de oración y sigamos pidiendo a papá Dios que nos siga bendiciendo y que no nos suelte de su mano. Y bueno, pues antes de despedirnos, yo quisiera agradecer a todos y cada uno de ustedes, a todas las familias que todos los jueves nos acompañan aquí en Sembradores de Fe, a mí, a mi compañera Carlita Garay, a mis amigos sacerdotes que están aquí prestando su servicio en el decanato Fresnillo, a todo el equipo de Grupo B15, todo el equipo aquí de Sembradores de Fe. De verdad que les agradecemos muchísimo por dejar que Sembradores de Fe se mantenga en esta programación y ser uno de los programas favoritos de toda la familia, porque aquí seguimos nosotros aprendiendo muchísimo de los temas católicos, de los temas cristianos, que tanto falta nos hacen en estos tiempos, volver a recomenzar, volver a estar en esta catequesis, que a lo mejor ya lo vimos de niños en el catecismo, ya lo vimos cuando hicimos nuestra primera comunión, pero se nos olvidó después, y ahora con las nuevas generaciones, pues están en el celular, están en la tablet, están en la computadora, en la tele, aprendiendo otras cosas, que se nos olvida que tenemos esta bonita fe, esta bonita esperanza. Entonces, ojalá que este programa siga abonando para que allá en familia, pues se siga catequizando a todos y cada uno de ustedes, desde los niños, los adolescentes, los padres de familia, los tíos, los abuelitos, a toda la familia. Les ayuda mucho y a nosotros también que estamos aquí de este lado de la pantalla, seguimos aprendiendo muchísimo porque hay que conocer mucho, mucho nuestra fe para poder hablar de ella, ¿verdad? Y para poder vivirla y para poder compartirla. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que siempre están al pendiente todos los jueves aquí en Sembradores de Fe. Hoy nos despedimos de este bonito año 2023, pero nosotros con esa entereza, con esa siempre fuerza, para que el 2024 llegue con muchas bendiciones y seguir nosotros con ese pie, ¿verdad? Así muy firme de decir, papá Dios nos lleva por el buen camino y siempre traerle las mejores imágenes, siempre traerles el mejor mensaje, siempre traerles los mejores temas para que todos juntos sigamos aprendiendo de nuestra bonita fe católica aquí a través del programa Sembradores de Fe. Gracias. Gracias a todos ustedes, que se pasen un feliz año nuevo en familia, que siga creciendo el amor, que siga creciendo ese compartir con la familia, con los amigos, con los conocidos. Recordemos que esa es nuestra tarea, siempre llevar la buena nueva a todos los rincones del mundo, donde nos paremos, donde estemos, que vean y que digan, él es católico, él es cristiano, él tiene fe. Él tiene esperanza. Yo quiero ser como papá Dios. Yo quiero ser como Jesús. Siempre con nuestra cruz en el pecho, ¿verdad? Y también cubiertos con el manto de nuestra mamá, nuestra Virgen María Santísima. Así que a todos ustedes les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos y los esperamos. Les digo, va a sonar así como que a muy lejos, pero pues ya es la semana que entra, ¿verdad? Los esperamos el próximo año aquí en tu programa Sembradores de Fe. Los dejamos con este bonito canto de Navidad y bueno, que se pasen bonitas fiestas de Navidad en esta octava y que pasen un bonito año nuevo 2024. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.